Muy buenas, chavales, acabo de bajar por un agujero y aquí empiezo mi vlog. ¿Por qué? Porque puedo. Y Ale está ahora mismo intentando bajar. Pero nada, voy a salir de aquí. ¡Ah! Dios. Cuidado. Hermano, me ha caído algo en la cabeza. Sí. No sé si se ha grabado. De aquí. ¡Ah! Creo que se ha grabado, ¿eh? Chale. Empezamos bien la... Espérate. Que me están yendo cosas por delante de la cara, no, loco. Espérate, que me voy a quitar de aquí porque estoy haciendo la intro en el sitio más peligroso. Tú me has dicho que esto es lo que ha agarrado un montón, ¿verdad? No, eso se mueve. Ah. El que agarra el otro de ahí que tiene enfrente. Claro. Me voy a quitar de aquí porque he empezado la intro y ya me está cayendo cosas en la cabeza. Pues si me voy a matar y todo bajando por aquí. Acabo de pisar un charco de agua. Bien. Sí, señor. Sí. Chavales, hay un Okupa y no nos fiamos de dejar la mochila sola. No vaya a ser que coja algo. Entonces voy a subirme arriba para vigilar. Me voy a matar. Voy a subir arriba para vigilar mientras Alex baja. ¡Wow! Es muy difícil, ¿eh? Joder. Oh. Madre mía, que sí, así es. ¡Hola! ¿Es una cosa de algo? Square R, que somos hoy los dos, estamos a tope. No pasa nada, la Square nunca para. Porque si nunca paramos, tú le das más like. Así que dale like. Vale, Ale, antes de ir arriba he pensado en hacer este brazo para calentar ya 100%, que es un brazo que a nivel físico cuesta mucho. Yo creo que no es nivel físico, es nivel mental porque... A ver, lo bueno es que tienes la columna, ¿no? Tú pones la... Claro, yo, si mi cuerpo se va hacia adelante, apoyaría en la columna. Es que imagínate la tiro, qué miedo, ¿eh? Es que claro, al no estar la columna ahí, podría caer de espalda encima de todos los ladrillos. No, aquí, o sea, yo veo que da miedo, pero aquí lo entiendo un poco. Sí. O sea, ahí también se puede, pero aquí como que te enganchas y tocas con la pared y vale, bien. Claro, hay menos probabilidad de caerse. ¿La va a tirar? Yo creo que sí, que voy ya. ¿Lo graba, señorito? Hombre, claro. Métele. Me da rollo, en verdad, ¿eh? Muy fácil, ¿no? A ver. Vamos. Fondito para calentar. Fondito. Muy suave, pincha. Vale, ahora sí que sí. La hora de la verdad. Hay que hacer la distancia de los señores de la guerra. Señor, ¿estás listo? Llega el momento. ¿Ha llegado el momento? Vamos a subir y ver lo que pasa. Pero yo te digo que yo no me he dado un viaje de una hora en coche para mirarlo y decir, qué miedo, me voy. No es mi intención, por lo menos. Vale, pues entonces vamos a hacerlo. Bueno, hay que pensarlo, chavales, pensar las cosas. Yeah. Chavales, mirad esto. La última vez que vinimos Tyson, Badin y yo aquí, había uno Okupa fumándose un fumito. ¿Qué es este? Bueno, no es problemático, así que no me preocupa. Vale, chavales, todavía no he visto el salto, pero antes de verlo, por lo que estáis viendo, hay un solazo en el pueblo de Garrucha que nos está dando una vitamina D perfectamente para que me quite la camiseta y enseñe los tatuajes de Quiñonator. Así que voy a proceder a quitarme la camiseta y luego mirar el salto, porque si yo miro el salto, yo salto más. Me quité la camiseta. Vale, vamos a mirar el salto. Vale, da mucho miedo, mira, me voy a poner bien al filo. Pie y pie y pie. Una persona normal creo que se desmayaría y caería para abajo, pero bueno. Este es el saltaco, ¿vale? Todavía no lo he hecho, ya lo he hecho muchas veces, pero cuando es el primero del día da mucho miedo y te da mucho que pensar. Chavales, quiero dejar claro una cosa. Nosotros somos profesionales, llevamos más de 10 años saltando, haciendo estos tipos de saltos y no hemos empezado haciendo estas cosas. Entonces lo que exijo es que no hagáis estas cosas ni en la calle ni en vuestra casa. ¿Vale? Y siempre estás preparado para hacer un salto como este, que se necesitan muchos años de preparación. Así que después de esto, después de advertir que esto es muy peligroso y solamente lo podemos hacer los profesionales como nosotros, voy a acceder a calentar un poquito más de lo que he calentado y a ver si hago el salto, que todavía no sé si lo voy a hacer. Estoy viendo una travesía, en plan bajar por ahí y subir por ahí y así conseguir dar la vuelta entera por el edificio. ¡Dime! ¡Espera, voy a hacer una travesía! Sí, voy a hacer una travesía por ahí. Alex quiere darle ya, está todo motivado el cabrón. Yo voy a hacer mientras la travesía esta, caliento de verdad y le damos. Oh, joder.
Vale, ahora sí que estamos listos. Vamos a hacer el salto. Vale, voy a ver cómo va, ¿vale? Esperándote estoy, tío. Perdonad por llegar tarde, porque es que los requetoneros siempre llegamos tarde. Vale, el puto, vale, ya lo ha dado. Se lo acabo de grabar con el móvil. Míralo ahí abajo. ¡Eh! ¿Qué tal? Hermano, dale ya que lo ha gastado. Vale, voy a hacer un mortal y le doy. Voy a hacer un mortal ahí en ese ladrillo y le doy. Se pensaba que le iba a dar mortal, ¿sabes? El colgado. Vale, tenemos aquí a nuestro amigo Arturo, un amigo mío de la infancia, que me va a grabar el mortal, el calenta mortal. Mira, para que se note que aquí hay muy poco espacio y voy a caer con los dos pies aquí, haciendo un mortal hacia atrás. Eso es complicado, ¿eh? Eso es para los pro garrucheros, chaval. ¡Wow! Madre mía. Vale, pues ya hemos calentado. Vamos a darle duro, coño. Sígueme, Arturo. Esto lo que más miedo da de ponerse aquí es poner los pies justo en el filo, porque da sensación. Yo no me voy a ir a la bueno, Macarena para ponerme. Ale Segura próximamente va a dar clases de Macarena. Vale, voy a hacer en pop. Me da mucho miedo llevar la GoPro en la boca. Si habéis fijado, nunca hago saltos tan grandes con la GoPro en la boca, pero este es el primero que voy a hacer con la GoPro en la boca. También es verdad que este salto lo he hecho muchísimas veces. Llevo desde el 2014 haciendo este salto y nunca he fallado y no creo que falle con la GoPro en la boca. Me da miedo darle con la GoPro en la boca, tío. ¡Voy, voy! ¡Wow! ¡Vale! Lo hice. Vale, he desbloqueado el salto con la GoPro en la boca. ¡Vamos, coño! ¡Chabules! ¡Prr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 r
una persona ahí. Hola, buenas tardes. ¿Has visto el cabezazo que me he pegado? Como me he pegado un cabezazo. Ojo, no sé si estoy sangrando. Cuidado, daño en la cabeza. Loco, no eres consciente del cabezazo que me he pegado subiendo con un techo del balcón. Y encima ha sido justo delante del vagabundo que está haciendo una hoguera allá abajo. Piño, hay un vagabundo, sí. Ya lo sé. Pero lo que te iba a decir es que vale, has aprendido a ir en pof. Ahora tienes que aprender a ir tú solo. No te puedo dejar solo, te dejo solo un momento y fíjate. Poco más me cago para abajo del mareo que pillo. Yo he dicho, no pasa nada, me fío de Quiño, ya lo hemos hecho todo, no pasa nada. Me he ido a mi bola a subir historia al Instagram y eso. Y no estás pendiente de ti. Y fíjate. Cabezazo, que es lo típico que me pasa. Ya, bro, pero cuando hay pisos de altura no mola. Pero bueno, lo he hecho todo, ¿no? Lo he hecho todo, chavales. Voy a hacer publicidad de la ropa LR, que ¡vamos! Si la quieres conseguir, consíguela en www.lsegurlr.com. En 24 horas puedes pagar con tarjeta contra el bolso o por PayPal. Ya está. Y así, aquí estamos. Si queréis más vídeos con la squad, haciendo estos tipos de locuras, es que suscríbete. Llevamos una racha que cada vez que hablamos por el grupo. O sea, el grupo de WhatsApp de la squad LR, eso lo ve alguien de fuera y parecemos enfermos, sí, mentales. Parecemos gente de psiquiátrico. En plan, oye, ¿quién viene mañana a saltar de un séptimo a un sexto? Y todo el mundo, yo. Solo caen cinco en el coche. No, yo, hermano, yo, porque yo. Están los típicos grupos de tíos que pasan fotos de mujeres y todo eso. Sí, sí. Nosotros os prometo que solo hay fotos de paredes. De paredes, de muros, saltos. Así que nada, chavales, si queréis más contenido como este, con la escuela LR, saltos peligrosos, que solamente podemos hacer nosotros, y más contenido parecido, da igual que sea, pero hecho por nosotros, suscríbete. Tú si te suscribes, la escuela LR se suscribe más. Cuanto más apoyéis, más aventuras. Claro, cuanto más apoyéis, más me apoyo yo. Así que nada. Y el que no apoya, ¡hasta luego!